En el Programa Nacional de Compactación estamos el retiro de estos vehículos, los estamos llevando a una planta compactadora donde van a ser dispuestos finalmente teniendo todos los recaudos de la Ley General del Ambiente, la 25.675, que establece que todos aquellos componentes que puedan, tanto líquidos o sólidos, que puedan tener alguna sustancia que tenga que tener un tratamiento particular, hasta encontrar el certificado de disposición final por convenio que hemos hecho con la Universidad de San Martín. Sí, lo producido por la venta de la chatarra es donado a la Fundación Garrahan. El año pasado la Fundación Garrahan recibió 2.800.000 pesos y estimamos que este año andaremos por esa cifra nuevamente de acuerdo a la cantidad de autos que venimos compactando. Se reinició el plan y a partir del 1 de abril llevamos 3.100 y algo de autos compactados, autos y motos, y la idea es llegar a más de 6.000 en el término del año.